Buenos días, saludo a Tamara Fonseca, a Julianita Cisnes, Ruth Alfaro Páez. Hoy es domingo, o domingo, primer día de la semana, estamos empezando junto con ustedes como todos los días. Quisiera que por favor compartan esta transmisión. Quiero hacer un llamado de atención en este momento. Y necesitamos de la ayuda de todos ustedes, los nicaragüenses. Unidos podemos, unidos logramos, unidos somos fuertes, juntos somos un volcán. Buenas bendiciones, Janet. Bendiciones, Juanita Cisne. A ti también, Félix Báez. Buenas tardes desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Gracias a todos ustedes. Quisiera que por favor compartan esta transmisión si tienen ese objetivo, si les gustaría, ya que necesitamos de la ayuda de todos los nicaragüenses y de la misma manera también de algunos organismos internacionales. Así que esperamos que esta transmisión pueda ser reproducida. Tenemos un caso de inmigración, un proceso de deportación que queremos evitar y necesitamos de todos ustedes para que eso no suceda. Así como se logró parar deportaciones de un joven en Panamá, nicaragüense, así queremos hacer un paro a la deportación de un joven que corre peligro de llegar a Nicaragua. Necesitamos de la ayuda de todos ustedes. Gracias, Julianita, gracias. Gracias por compartirlo. Seguimos informando que necesitamos la ayuda de todos los nicaragüenses. Juntos somos uno, juntos somos un volcán, juntos podemos, juntos lograremos llegar hasta la final. Queridos amigos y hermanos nicaragüenses, necesitamos que todos los organismos internacionales se unan a una sola voz en pro de la libertad, la justicia y la democracia de nuestro pueblo Nicaragua, pero también que se unan al pedido de jóvenes que están siendo que son posibles deportables a Nicaragua y corren su peligro, corren sus vidas peligro de llegar allá. Así que necesitamos de todos ustedes, por favor sigan compartiendo para que la noticia se pueda difundir. Queremos parar la deportación de un jovencito que corre peligro llegar a Nicaragua en este momento. Por favor, necesitamos de todos ustedes. Necesitamos de todos ustedes, por favor, queremos parar así como se logró a través de otras personas, a través de otras gestiones que hicieron en Panamá para que se lograra parar la deportación de un joven, así también nosotros podamos parar la deportación de un joven nicaragüense que corre peligro de llegar al país en este momento por muchas razones. Voy a pedirle, si es tan amable, a su familiar, si nos está viendo, si nos está observando en este video Facebook Live, que si quiere participar, bien puede mandar su solicitud y lo dejo entrar en línea para que podamos escuchar el testimonio de este padre que está corriendo el riesgo, el peligro de que su hijo sea deportado a Nicaragua. Queremos que toda nuestra comunidad nos unamos, no solamente en oración, sino también en hacer. La oración, la fe y las obras van de la mano. De nada me sirve tener fe, pero no hacer obras. De nada me sirve hacer obras si no hay fe. Ambas van de la mano, unas se complementan las unas con las otras. Las palabras se las lleva el viento. Necesitamos que todos ustedes, como nicaragüenses, se puedan unir a este pedido que hacemos desde este lugar de Estados Unidos. Desde esta parte del mundo donde queremos parar la deportación de un joven nicaragüense que está a punto de ser deportado y corre peligro de llegar a Nicaragua. El hecho de que estén haciéndose las gestiones para democratizar Nicaragua, la verdad es una. Todavía el criminal Ortega Murillo y todos sus secuaces se mantienen en el poder y nadie de los que estén llegando a Nicaragua deportados están libres de que no les pase nada. Mientras el diablo esté suelto, hace de la suya. Y mientras el asesino esté sin
que haya pagado ante la justicia y se mantenga en Nicaragua y sea todavía el usurpador de la presidencia, nuestros jóvenes corren peligro. Nada de lo que él promete cumple, y lo que cumple supuestamente él es a media, y algo a media no es nada. Así que necesitamos, por favor, que se unan con nosotros a esta transmisión. Voy a estar hablando acerca de un joven que está a punto de ser deportado. Muchas personas han pensado y han dicho de que son casos muy fáciles, pero la verdad es que cada caso en inmigración es diferente, cada juez es diferente, y no podemos pensar ni tratar los casos de la misma manera. Nuestra lucha debe de ser más fuerte, nuestra lucha debe de ser un poquito más contundente. Y aparte de eso, necesitamos de mucha información para poder saber qué estrategias hacer para lograr alcanzar nuestros objetivos. Eso también significa de que juntos podemos hacer la grande diferencia. Déjenme decirle, agradezco muchísimo, muchísimo como líder y activista comunitario de esta gran comunidad nicaragüense en Estados Unidos, el hecho de que muchos se han sumado a lo que ha sido el respaldo de nuestros inmigrantes en las fronteras, en los centros de detenciones fronterizos. Hay muchas personas con buenas intenciones, hay muchas personas que están haciendo un trabajo maravilloso, excelente, día y noche, buscan los recursos, buscan las ayudas, buscan la forma de seguir adelante. Sin embargo, con el proyecto que llevan a favor de nuestra juventud que están encarceladas en las detenciones de inmigración. Sin embargo, necesitamos dejarles saber a todos ellos que juntos somos uno y que juntos podemos llegar. Así que estamos con todos estos hermanos nicaragüenses que luchan a favor de la libertad de nuestros jóvenes que están presos aquí en Estados Unidos, buscando y esperando que se le apruebe un asilo político y que puedan llegar con sus familiares. Así que, en primer lugar, agradezco nuevamente, repito, a todos estos individuos, hermanos, hermanas, organizaciones que están trabajando en pro de esos derechos humanos de nuestros detenidos. Y de la misma manera, pues aprovecho para decirles que no están solos, que estamos juntos para hacer todo este trabajo que Dios nos ha encomendado en relación al cuidado del bienestar de los derechos de nuestros hermanos. Por favor, necesito un saludo para Jackie Núñez, un saludo, Dios te bendiga a ti también desde esta parte de Texas. Van mis saludos a San Antonio, Carolina Cedile, muy buenas tardes, muy buenas, actually aquí es de día todavía, muy buenos días para los que están más allá del estado de Texas, pues buenas tardes, sí, ya llegó la tarde. No se preocupe, señora Carolina, si usted pudiera llamarme, por favor, a través de este video live. Es un caso que usted conoce, es un caso que me han reportado. Conocí a este caso hace aproximadamente unos 4 meses atrás, si no me equivoco. Sin embargo, ha sido remitido a ustedes, señoras Carolina Cediles. Tengo entendido, el día de ayer me llamaron sus familiares para pedir una ayuda en relación a un paro a la deportación de este jovencito. Así que me gustaría que pudiéramos entablar una conversación para que usted nos explique cómo está la situación allá en el área de Arizona. Y si su padre puede entrar también en línea, sería maravilloso, ya que el público desearía escuchar de él. Así que, si no de lo contrario, yo haría mención de quién se trata el asunto. Necesitamos parar esta deportación muy importante. No podemos permitir que este jovencito se vaya para Nicaragua. No podemos permitir que eso suceda. En breves momentos me voy a estar refiriendo a su nombre y al caso de este jovencito. Por favor, siga compartiendo. Y Carolina, de antemano, pues muchas gracias por el trabajo que están haciendo ustedes desde Arizona. Muchísimas gracias. Sigan compartiendo, por favor. Muy buenas tardes, señora Floris Ramírez. Sigan compartiendo, por favor. Necesitamos parar esta deportación de este muchachito. Perfecto. Vamos entonces, si quieres, te puedo mandar la invitación.
Marvin, para que puedas participar con nosotros. Voy a buscarte o mándame la invitación, por favor, porque no te encuentro. No te encuentro en línea. Necesitamos parar esta deportación de inmediato. Es una urgencia, es urgente en este momento. La vida de este chico corre peligro si regresa a Nicaragua. Por favor, necesitamos parar la deportación. Hago un pedido a todos nosotros los nicaragüenses a que nos unamos. Hay un recurso para hacerlo y queremos dejárselo saber. Queremos dejárselo saber. Junto podemos, familia. Les insto a que se una con nosotros a este pedido de que no sea deportable este jovencito. Esta es nuestra campaña paro a la deportación de este jovencito. Es la campaña y queremos que ustedes se empoderen de estas palabras para que también sean la voz de este jovencito que se encuentra detenido en las cárceles de inmigración y que va a ser deportable. Un asunto para usted saber es que ya él ha sido reportado a las autoridades del consulado. Necesitamos hacer un paro a esta deportación lo más rápido posible, echar a andar este asunto mañana a primera hora, al hacer todas las llamadas y a mandar todas las cartas que puedan ser posible a las direcciones que después de este Facebook Live vamos a estar compartiendo con ustedes. Necesitamos que seamos las voces de este jovencito, por favor. Discúlpenme. Déjenme ver. Lo que pasa es que bajo ese nombre yo no lo tengo registrado. No lo tengo registrado. Por favor, lo tengo registrado bajo otro nombre. Necesitamos en todo caso, yo lo voy a llamar, voy a ver. Lo estoy invitando bajo otro nombre, bajo el nombre que él conoce. Lo estoy invitando bajo el nombre que él conoce. Por favor, si es tan amable, revise ese Facebook. Buenas, buenas, Yasmina, buenas tardes. Estamos haciendo una campaña rápidamente. Vamos a estar hablando acerca de este jovencito. Necesitamos que todos los nicaragüenses nos unamos en este exilio, en esta diáspora, para que podamos levantar nuestras voces a favor de este muchacho que está detenido. Es apenas un adolescente y no puede regresar a Nicaragua. Eso de que son bienvenidos nuevamente a Nicaragua todos los que se han exiliado, eso es mentira. Nadie es bienvenido en Nicaragua. Hay más represión todavía. Mientras el diablo esté sentado en su trono, según él nadie lo saca, seguirá siendo lo que el diablo siempre sabe hacer, maldad y maldad y mucha maldad. Así que necesitamos, por favor, hacer un paro a la deportación. Pero yo quisiera darle la información en este momento, quiero aprovechar que estén sus familiares, que estén las personas que han estado muy cerca al caso para que nos informe a nosotros los nicaragüenses lo que está pasando. Estamos tocando esta primera puerta y ya vamos a tocar las demás puertas. Necesitamos hacer un paro a la deportación de un joven que corre peligro de regresar a Nicaragua. Por favor, por favor. Buenos días, Andrea. Muy buenos días. Sí, Floris Ramírez, vamos a informar en relación a este nuevo caso que está surgiendo y que es preocupante, es alarmante y es urgente, es prescindible hacer este paro a la deportación. El jovencito que iba a ser deportado de Panamá ayer a Nicaragua
pues gracias a Dios se paró la deportación y está en Panamá. Esa es la información última que tenemos registrado en este momento. Así que, por favor, necesitamos, antes de yo entregar alguna información, primeramente tener esta, dar la oportunidad a quienes han estado muy cerca del caso últimamente para que nos den algunas palabras en relación a esta deportación que queremos parar. Necesitamos, por favor, que comparta esta transmisión. Es muy importante para nosotros. He mandado la invitación al padre de este joven bajo el otro título que él tiene registrado en Facebook. Tengo aquí a alguien, Carolina Cedile. Vamos a añadir a la joven activista pro derechos humanos que está trabajando en el área de Arizona, Carolina Cediles, para que nos dé alguna información. Buenas, Carolina, no sé si tiene algún audífono, por favor, para que no tengamos interferencia. No, la verdad no tengo ningún audífono. Ok, no se preocupe. Parece que no tengo ninguna interferencia. Mientras usted habla y yo hablé, pues veo que no hay un feedback. ¿Cómo estás, Carolina? Dios te bendiga. Buenos días y mucho gusto en volverte a ver otra vez. Buenos días, Maxwell. Muy bien, gracias a Dios. Aquí andamos. Siempre. Tenemos, así veo que están bien activos ustedes. Demasiado activos. Estamos siguiendo sus pasos y sabemos todo lo que hacen en pro de nuestros jóvenes que están detenidos en la frontera, específicamente en las cárceles de inmigración, en esos centros que en muchas ocasiones no es muy agradable para nuestros muchachos. Yo sé lo que eso significa, hemos trabajado en lugares como esos y sabemos lo difícil que ellos pasan. Y si no es porque hay personas como ustedes, personas como muchos otros que hacen un lindo trabajo, ellos de otra forma se sentirían abandonados. Adelante, Carolina, hablemos de este caso. Bueno, Daniel es un caso que hemos venido siguiendo. Desde hace meses él tenía su abogado que el papá pagó con mucho sacrificio. Pero igual la comunidad nicaragüense en Arizona, We Care, Pastores Valientes, hemos venido acompañando. A este esfuerzo se ha unido lo que es ahora NARA, que es una organización que hemos creado con diferentes organizaciones precisamente para esto, para ayudar a defender los derechos humanos de a los inmigrantes que están en centros de detención. Entonces el caso se ha venido llevando, lamentablemente el juez que le tocó no es un juez conocido por ser justo, sino por ser antimigrante. Y pues en general los casos de migración están a discreción de los jueces, a veces puedes presentar todas las pruebas que puedas, hemos tenido gente que tiene heridas de bala, de todo, y aún así les niegan los casos, entonces hay que apelar. Este caso es un poquito diferente, es un jovencito de 18 años, se vino con toda la familia salió porque tenían, el papá y mamá salieron porque tenían una niña menor de edad, pero él tuvo que quedarse, lo dejaron ahí, pasó 24 de diciembre en el centro de detención, hasta el día de hoy. El juicio de él fue la semana pasada, no tiene derecho a apelación, todavía eso está en investigación, pero el asunto es que no tiene derecho a apelación y ahorita nosotros lo que podemos hacer es hablar y empujar a través de los congresistas, a través de migración, a través de la Corte de Migración y por todos los medios que podamos nosotros empujar a que se detenga la deportación de Daniel, porque creemos nosotros que ahí, aparte del juez que tocó, que de hecho es un juez que le otorgó el asilo a un campesino del mismo grupo del papá de Daniel, ellos llegaron juntos, a el campesino le da el asilo y a Daniel no. Entonces, y estamos hablando de las mismas historias, o prácticamente es la misma historia. Entonces, lo que pasa aquí es que tenemos que empujar, ya que no tiene el derecho a apelación, tenemos que empujar aquí por todos los medios. Nosotros estamos trabajando con Pastores Valientes, We Care,
a Mateo 25. Ellos son los que están llevando ahorita la batuta del caso, que de hecho son los que en general han empezado o a los que empezamos nosotros a seguir para que nos ayudaran con todo lo de migración aquí en Arizona, y nos han dado una guía increíble hasta el día de hoy, y pues trabajando con NARA también y las organizaciones dentro de NARA. Sería lindo, Carolina, primeramente agradecer por las palabras, tu intervención en este Facebook Live, que para mí es muy significativo, ya que somos todos las voces de todos los nicaragüenses. En otras palabras, del pueblo para el pueblo y del pueblo hacia el pueblo, o sea, es un asunto que nos que incumbe a todos nosotros. Gracias por por tus palabras. No te me vayas, por favor. Sería hermoso saber de si podemos tener en línea algunos de estos hermanos o personajes que tú nos has mencionado para que nos dejen saber un poquito más en detalle lo que ellos saben de cómo va este caso. No sé si sería posible, es una pregunta hacia ti. Sí, de hecho, Maxwell, me conecté rapidito porque estamos trabajando en este momento precisamente, pero para mí el caso de, para todos, pues, pero honestamente, para mí ha sido más personal el caso de Haniel. Yo tengo un hijo de 18 años y de hecho, pues todos los casos me tocan, pero este, pues, ha sido súper especial para mí. Entonces, quiero hacer todo lo que se pueda para ayudar a Haniel. Y es algo que yo y tal vez hasta va a sonar como reclamo, pero es algo que yo he pedido desde hace meses. Yo les vengo pidiendo a mucha gente de los que se hacen públicos en las redes que me ayuden a difundir el tema. Yo no les pido dinero, yo no les pido nada. Yo lo único que les pido es que me ayuden a difundir el tema de los exiliados, de los detenidos. Y nadie aquí, nadie, nadie de los nicaragüenses, grupos nicaragüenses ha venido a hacerlo. Entonces, para mí, el espacio de este momento es muy importante, porque si vos nos das esa ayuda que nosotros necesitamos para divulgar el tema, para que sepan que hay una gran necesidad y que hay muy poca ayuda para estos chavalos y estos campesinos, para mí eso es importante, no solo para el caso de Janiel, sino para los que vienen. Pero si ahorita estamos trabajando y nos vamos a reunir, pues en digitalmente nos vamos a reunir para seguir trabajando en acciones que nos urgen porque no tenemos tiempo. Entonces no creo que se puedan conectar en este momento. Sin embargo, pues estamos siempre en contacto, estamos poniendo toda la información en las páginas de Wicker, Pastores Valientes, Mateo 25, NARA, Comunidad Nicaragüense en Arizona, Azul y Blanco, Foundation for Human Rights. Y bueno, y quien lo pueda duplicar, que lo duplique, sería excelente. Queridos hermanos, estamos escuchando a Carolina Cedile. Ella es defensora de los derechos humanos de nuestros inmigrantes en en el área o en el estado de Arizona. Está pidiendo, está solicitando que todos los nicaragüenses hagamos de este caso, específicamente de este caso en este momento, que es el que es urgente, hagamos de este caso nuestro el caso. Carolina, a través de este Facebook Live, yo ya me he contactado con sus padres en el pasado. Hemos estado, cuando ellos llegaron y fueron liberados, hemos estado en contacto, se contactaron con su servidor. Sin embargo, me alegra saber que ustedes están haciendo un gran esfuerzo. Es el trabajo que debemos hacer todo. Hago un llamado, por favor, a apoyar las organizaciones, apoyar a Cediles, apoyar a a trabajo que está haciendo en pro de nuestros muchachos que están en Arizona. A todos los nicaragüenses, cerremos fila. A todos los nicaragüenses que están en Arizona, cierren fila, unámonos. Es en pro de nuestros jóvenes, de nuestros campesinos que han huido de una dictadura. Que estamos hablando que ha sucedido en Nicaragua, ¿no? Y regresar ellos es un peligro en este momento. Hago tuyas la solicitud, hago mías tu solicitud y a la misma vez tus palabras. De igual manera, nos unimos con ustedes, estaremos en contacto. Por favor, no perdamos esa conexión. Yo voy a mover de mi parte los medios que tengo que mover para que logremos juntos. Aquí no se trata de quién lo hace y quién se lleva la corona, no. Aquí se trata de que un joven se está queriendo deportar a Nicaragua y que corre peligro en este momento. Aquí la batuta
la llevamos todos los nicaragüenses. Cedil está haciendo su trabajo, ella con su grupo está haciendo un hermoso trabajo. Por favor, tenemos que apoyar a todos nuestros hermanos que están haciendo un trabajo en pro de nuestros muchachos que están en las cárceles migratorias. Hago un llamado en este momento, aprovecho como líder de esta comunidad en Estados Unidos, aprovecho, queridos hermanos nicaragüenses, a todos los que son votantes, a todos los ciudadanos nicaragüenses en Estados Unidos, me uno en este momento y les pido, les suplico por amor a Dios, por amor a Jesús, por amor al Espíritu Santo, por esa cristiandad que ustedes y yo declaramos, que mencionamos, que por favor, nicaragüenses, ciudadanos americanos, les pido, ya que ustedes tienen votos en Estados Unidos y su voto cuenta y tiene mucho poder, que utilice usted ese nombre que lleva en grande, ciudadano de los Estados Unidos, para que llame a sus congresistas, no importa si usted es de California, no importa si usted es de Texas, no importa de dónde sea usted, lo importante es que usted llame también a sus congresistas, a sus senadores, y les diga quiénes son ustedes por nombre, quiénes representan. Si no representan a ninguna organización, digan, yo soy Maxwell Urbina, soy nicaragüense, ciudadano americano, yo soy del distrito tal, del distrito, por ejemplo, 21 de Arizona, y soy un votante suyo. Necesito que usted nos ayude a parar una deportación injustamente de un jovencito que corre peligro llegar a Nicaragua. Así de tan fácil. Usted es un ciudadano americano y su voz, su congresista y su senador lo va a tomar en cuenta. Y les voy a decir algo, cuando eso sucede, los congresistas que atienden este caso, por ejemplo en Arizona, se comienzan a poner en comunicación con los otros congresistas y senadores. Y si mi senador de Texas también se da cuenta, se comienza a comunicar con los senadores y congresistas que representan a todo el estado de Arizona. Y juntos hacen una grande diferencia como poder político. Ahora, eso sí, ellos no tienen la última palabra, pero también ellos mueven sus fichas, así como nosotros buscamos las nuestras. Hay que llamar también a Mary Beth Keller, que es la Chief de Immigration Judges, para que también pueda ella escuchar el grito de todos nosotros los nicaragüenses ciudadanos americanos. El número de teléfono lo voy a poner más adelante, lo menciono rápidamente, 703-305-1247. Ella es Mary Beth Keller, la Chief Immigration Judge, para que todos ustedes, por favor, llamen a esa oficina y hagan un paro a la deportación inmediatamente de este joven. Y así sucesivamente vendrán otros casos y de igual manera vamos a estar sumándonos. Carolina, si logramos parar esta deportación, es una victoria para el pueblo de Nicaragua, es una victoria para todo el exilio de Nicaragua, es una victoria para la familia que está esperando que su hijo regrese a al seno de su hogar, y es una victoria para todos aquellos que puedan ser posibles deportados, porque sabemos que si logramos sacar a uno, si logramos sacar a dos, lograremos sacar a varios. Sí. Así que, solamente ya para terminar, Maxwell, lo importante de todo esto es que esa victoria tiene que ver mucho con la educación de nosotros, la educación que nosotros le demos a los jueces, a los congresistas acerca de la situación de Nicaragua y de la situación de los nicaragüenses aquí en el exilio. Entonces, puede a veces a la gente le puede parecer tonto una red social, pero el compartir toda esta información en redes sociales es muy importante y es lo único que yo les he pedido. Ahora, en este momento las llamadas a ese número que diste son muy importantes porque son los que tienen la decisión, las cortes. Entonces, es muy importante, son 5 minutos de su tiempo que no les va a quitar nada, no lo va a hacer. Eso es así. Ni menos ricos ni más pobres. Lo único que necesitamos es que apoyen porque esto va a sentar un precedente. Esto va a sentar un precedente que va a ayudar al resto de nicaragüenses, pero para comenzar, pues va a salvar la vida de Janiel y eso ya es demasiado. Entonces yo lo dejo, pero sí les pido su ayuda. Como, de nuevo, no les estoy pidiendo dinero, lo único que le pido a cada uno es que compartan, que llamen, que eduquen a la gente en sus trabajos, que eduquen a la gente en sus ambientes, en su comunidad, en sus familias, porque hay gente indiferente, que ayuden a que la indiferencia caiga. Y la única manera de hacerlo es compartiendo, y es lo que no hacemos, porque tal vez no es un tema que nos, nos, nos,
nos fascine o nos llame la atención o porque no lo sabemos, tampoco investiguemos, eduquémonos al respecto de lo que pasan los muchachos aquí, visitemos un centro de detención, visitemos un muchacho, un campesino, y te vas a dar cuenta que no vas a poder parar de irlos a visitar y de ayudarles, porque sabes que tenés en tus manos la vida de una persona. Entonces, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por el espacio. Yo estoy en contacto y estamos nosotros con las organizaciones que estamos trabajando, estamos poniendo todo en las redes sociales y lo único que pedimos que nos ayuden a gritar, en serio a gritar esta vez para que este muchacho no se vaya. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias por estar con nosotros. Repito nuevamente esas palabras. Gracias, gracias, gracias. Sabrá Nicaragua recompensar el trabajo que ustedes están haciendo. Que Dios te bendiga y que pasen una feliz tarde. Igual, feliz tarde a todos. Gracias. Queridos amigos, ha sido Carolina Cedile, una gran guerrera nicaragüense que se suma a este trabajo de los derechos humanos para proteger la integridad y la seguridad y la no deportación a nuestros jóvenes nicaragüenses y también a nuestros campesinos que huyen de la represión que vive nuestro país, Nicaragua. Necesitamos, por favor, hacer un llamado de atención a todos los nicaragüenses que tenemos el derecho al voto, que somos ciudadanos americanos y nicaragüenses, que nos duele lo que está pasando en nuestra patria y que no somos indiferentes a la necesidad de los que están presos allá en el territorio nacional y que no somos indiferentes a los que están presos, detenidos en las cárceles migratorias aquí en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, a que levantemos nuestras voces. Yo voy a estar entregando, después de este Facebook Live, los números de teléfono, las informaciones de las personas que ustedes pueden ayudarnos a partir de mañana a hacer llamadas telefónicas. Así como habemos un equipo de 5 que estamos haciendo y que también hemos hecho un llamado a 5 millones de personas nicaragüenses que nos llamen a las embajadas de todos los representantes de la OEA para que le apliquen la Carta Democrática al gobierno de Nicaragua, artículo 21. También, así como se está haciendo ese trabajo, hoy yo me uno y hago un llamado de atención y me uno al pedido de los padres de Janiel y también al trabajo de Carolina y a todos los equipos de trabajo que están con ella. Nos unimos en este momento con todos ellos para poder gritar y no vamos a cesar de hacer estos Facebook Live, no vamos a cesar de hacer el trabajo. No solamente de hacer Facebook Live, es hacer el trabajo. No se trata de hablar, de hablar, de hablar, de hablar, de hablar. Se trata de actuar. La fe con las obras deben de ir de la mano. Necesitamos dar el ejemplo de que no solamente hablamos, sino que actuamos. Necesitamos detener esta deportación y no vamos a parar de pedir y de gritar y de compartir estos videos y de compartir lo que Cedile nos envía para que podamos compartirlos a todo el mundo y reproducirlo para que se oiga la voz de un paro a la deportación a nuestros hermanos nicaragüenses que realmente sí tienen las pruebas de no poder regresar a Nicaragua. Queridos hermanos, estamos hablando de Daniel Josué Aguilera Rivera, quien se encuentra en Palmas, Arizona, detenido en inmigración. Su padre, su hermana y su hermanita han sido liberados. Él se quedó allí. El juez que le atendió, el juez David, no le aprobó el asilo político. Es más, ni lo dejó hablar, ni dejó hablar a su abogado. Y simplemente dijo, usted no va para ningún lado. Y fue presentado al consulado de Nicaragua. Y ya usted sabe que cuando eso sucede, entonces lo próximo es, porque yo conozco de esos casos, porque yo conozco del sistema, porque he estado en ello, porque he trabajado en lugares donde tenemos a jóvenes de inmigrantes y me ha tocado ir a entregar a esos jóvenes lográndoles su libertad y su residencia a sus propias casas, con su propia familia, porque conozco de esto, porque he estado activo en esta comunidad por más de 20 años, es que yo hablo en este momento con autoridad y con la moral en alto, no porque me esté dando me esté echando porras, porque no, eso no me interesa a mí. La realidad es que lo que hace la mano derecha no tiene que saberlo la izquierda, pero en este momento estamos hablando de que si hay alguien con experiencia, como Cedile, como los que están trabajando con ella, como su servidor, sabemos lo que le estamos pidiendo a ustedes, nuestra comunidad nicaragüense. A los que no son residentes, a los que no son ciudadanos, bien pueden también hacer sus llamadas telefónicas, mandar sus correos electrónicos, vamos a estar compartiendo esa información con ustedes para hacer un paro a esta deportación. Y para los que somos ciudadanos americanos y nicaragüenses a la misma vez, porque tenemos doble ciudadanía, por favor, de igual manera podemos hacer esa grande diferencia.
para que usted el día de mañana pueda compartir su experiencia, para que el día de mañana usted pueda contar su historia, para que usted pueda sentirse orgulloso de haber puesto un granito de arena por la libertad y por la seguridad de la vida integral de un ser humano que no puede regresar a Nicaragua y que corre peligro si eso sucede. Queridos amigos, queridos hermanos nicaragüenses, no lo hacemos por farándula. Queremos que, al igual como hablamos, actuemos. Porque de nada sirve hablar y hablar y hablar y no hacer nada. Las palabras se las lleva el viento, pero el testimonio de nuestro trabajo, el testimonio de lo que hacemos, se mantiene en el corazón y se mantiene vivo en la mente y en la vida de todo ser humano que realmente es testigo del trabajo que junto colectivamente hacemos. Nos unimos a este llamado de atención a todos los nicaragüenses, a todas las organizaciones, no importa quién sea, de dónde venga, necesitamos, no estamos buscando protagonistas, no estamos buscando personas y organizaciones que quieran llevarse la vanguardia, no estamos buscando personas ni organizaciones que se lleven la corona, no, estamos hablando de que somos nicaragüenses y nos duele respirar y nos duele lo que está pasando. De esto se trata, de ser humano, de ser sensible, de tener un poquito de sensibilidad humana. Necesitamos, por favor, que ustedes sean nuestras voces, que ustedes también nos ayuden a hacer este trabajo. Hay otros trabajos que estamos haciendo y unimos este trabajo, este esfuerzo, lo hacemos nuestro también para ver feliz al padre de Jaciel, de Janiel Josué, a la madre de Janiel Josué, a la hermanita y al resto de la familia. Si logramos esto, con seguridad lograremos más. Hago un llamado de atención nuevamente y no paro de hacerlo a todos los nicaragüenses que somos ciudadanos americanos, tenemos la oportunidad, tenemos la moral, tenemos el compromiso moral con nuestra comunidad aquí y con nuestro país en Nicaragua, de hacer la diferencia y de compartir y de hacer el trabajo que tanto necesitamos hacer para liberar a nuestra patria. Y haciendo esto, lo estamos también haciendo por nuestra patria. Así que mis queridos, hago un llamado de atención. Voy a poner después de este Facebook Live, repito, la información importante, necesaria, de dónde usted tiene que llamar, a dónde tiene que mandar sus correos electrónicos. Ahí voy a poner toda la información. Por favor, arriba de este video va a haber un escrito largo. Usted léalo, léalo, por favor. Y allí en algún momento usted va a encontrar toda la información que necesita. Necesitamos hacer esto el día de mañana. Y yo voy a estar haciendo esas llamadas también por teléfono. Y voy a hablar. Si usted no sabe hablar inglés, por favor, háblalo en español, déjele saber. Dígale a alguien que le escriba algo y usted léalo cuando vaya a leer por teléfono. Si usted sabe escribir inglés o no sabe escribir inglés, busque que alguien le redacte su carta de español a inglés y mándelo a ese correo electrónico que vamos a estar compartiendo con ustedes. Esta lucha no es de uno, esta lucha no es de dos, esta lucha no es de. Esta lucha es de toda la comunidad, esta lucha es de todo el mundo, esta lucha es de todos los nicaragüenses que queremos, que amamos y que soñamos una patria libre para poder vivir en paz, en armonía, en justicia, en democracia. Ya se terminó esto del protagonismo, ya se terminó esto de quién es quién y de la farandulera. No, señor, aquí somos nicaragüenses y aquí queremos que todos los nicaragüenses unamos el esfuerzo, si es para la patria, si es en favor de liberar al país, de sacar a Daniel Ortega del poder, de liberar a nuestros presos políticos. Si el principal objetivo son todas esas cosas, entre muchas otras más importantes, como también ver a Janiel Josué Aguilera Rivera libre de las garras de inmigración, queridos hermanos, entonces vale la pena que te unas a esta iniciativa. De lo contrario, no valdría la pena, porque si se trata de buscar cómo encontrar un apoyo para asuntos políticos, porque no, 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 no vale la pena. Aquí no se trata de asuntos políticos, aquí se trata de poder poner en libertad a Janiel Josué Aguilera Rivera
y a nuestra patria, obviamente, de sacar a Daniel Ortega del poder. Lo demás viene por añadidura. Alguien escribió por aquí, y quiero hacer mención de esto, por favor. Yo respeto a todo el mundo. Eso significa de que, aunque le respete su opinión, no quiere decir que lo comparto. Hay cosas que puedo compartir, hay cosas que no. Y así como me gusta decir una cosa, me gusta decir la otra. Hay que ser justo, hay que ser justo, hay que saber lo que vamos a decir, hay que saber medir nuestras palabras. Y es posible, escúcheme bien, es posible que lo que usted diga, es posible que lo que usted escriba sea verdad o sea mentira. Aquí no se trata de que si es verdad o es mentira, se trata de hacer la unidad entre todos los nicaragüenses exiliados, con documento o sin documento, con estatus o sin estatus. Lo importante aquí es que hagamos un trabajo juntos, juntos, juntos. Yo respeto mucho al señor Luis Calero, yo respeto mucho a Vanessa, y yo sé lo que ellos hacen, y yo sé el trabajo que ellos hacen. Yo voy a pedirles, por favor, de que no nos expresemos mal de nadie que esté en esta lucha. Todos hacemos nuestra lucha de diferentes maneras. Todos tenemos un don. Muchos tienen 3, 4, 5, 10, 20, 500 dones. Obviamente acabo de exagerar. Pero otros solamente tienen uno. Muchos saben cómo hacer un cabildeo para parar una deportación. Muchos saben cómo hacer el trabajo que está haciendo Cedile. Muchos saben hacer el trabajo de cómo derrocar una dictadura, muchos saben hacer diferentes tipos de trabajo. El hecho de que yo no pueda hacer algo por alguien que, por ejemplo, no sé cómo hacer para que este muchacho salga, no significa que no lo puedo aprender o no significa que yo no quiera. Simplemente es que no tengo las herramientas. Simplemente es que como yo no sé cómo dirigirme, pero gracias a Dios por las personas que conocen de todo esto y que tienen más de un don y que saben las destrezas para poder empoderar al público, para poder educar al público, para poder adiestrar al público que no sabe cómo hacer este trabajo y entonces hacer lo posible. Yo pido, por favor, que las personas sean un poquito conscientes. Especialmente, específicamente, por personas que yo conozco y que sé el trabajo que están haciendo. Repito y aprovecho la oportunidad. Milton González, Zaira, Vanessa y el señor Luis Calero, con su servidor, el grupo de cinco, estamos haciendo otro tipo de trabajo, donde añadimos a otras personas que se quieran añadir y que veamos que son personas de confianza para hacer este trabajo. Estamos haciendo el grupo de cinco un trabajo extraordinario, maravilloso, en pro de la libertad de nuestro pueblo Nicaragua. Así que ellos tienen ese tipo de don. Es más, déjenme decirle, el señor Luis Calero, la señora Vanessa, me han referido, al igual que Milton, casos de inmigración. O sea, es posible que ellos no saben cómo hacer un asunto o hacer el otro, pero ellos buscan las herramientas de alguien que sepa para hacerlo. Así que también ellos están trabajando. No se trata de farandulería. Ellos también están trabajando. Ahora, si a mi persona respecta de tener información de personas que han estado siendo o están en un proceso de o están en algunas cárceles migratorias, como conozco cómo se hacen los casos, cómo se trabaja el asunto, tomo el tiempo oportuno para saber realmente de quiénes se están refiriendo. Es un proceso, es un proceso. Así que hacemos todo lo posible. A veces se dan, a veces no se dan, como decía Carolina. A veces con pruebas o sin pruebas, pero hacemos todo lo posible. Ahora, lo tratamos por lo menos de abarcar algo, porque el que mucho aprieta, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces vamos un paso a la vez, pero con la seguridad de que lo podremos lograr algo. Así que, mis queridos,
Les pedimos paciencia, les pedimos sus oraciones, les pedimos que por favor se mantengan presentes a la necesidad de nuestros hermanos jovencitos, campesinos que vienen huyendo de la represión de Nicaragua. Me preguntan qué pasó, Víctor Hugo, soy el rojo, allí te paso el número. Por supuesto, Julianita, Cisne, nada es fácil, todo lleva su tiempo. Un paso a la vez, pero firmes y dignos. Claro que sí, Jackie, eso es así, correctamente. Buenos queridos amigos, queridos hermanos, me voy a despedir de ustedes. Hay que hacer otro tipo de trabajo en pro de la justicia, la democracia y la libertad de nuestro pueblo. Acordémonos de Janiel Josué Aguilera Rivera, hijo de Marvin Aguilera, que está detenido en Palmas, Arizona. Estaré compartiendo con ustedes la información importante y necesaria para que juntos, como todo nicaragüense, como todo digno llamado nicaragüense, se una a este llamado de atención, se una a esta iniciativa de buscar la libertad de este joven que no puede ni debe regresar a Nicaragua. Vamos a dejar la información. Llame por teléfono sin vergüenza, sin pena. Es su trabajo, es su responsabilidad moral. Usted nació en Nicaragua. Y lo que le pase a Nicaragua le debe de doler, le debe de doler, porque usted es nicaragüense. Usted me podrá decir, yo no decidí nacer en Nicaragua, pero aunque no lo haya decidido, Nicaragua lo vio nacer, le abrió su tierra, le enterró su ombliguito y le dio la oportunidad de ser parte de la sociedad nicaragüense a la cual yo estoy orgulloso de ser 100% pinolero. De igual manera usted lo debe de hacer. Estados Unidos, Dios le dio la oportunidad de llegar a Estados Unidos. Dios le dio la oportunidad de estar en este país, a los que muchos le llaman el imperio, a los que muchos se lo critican y después se benefician de él. Dios le dio la oportunidad a usted de ser residente y ciudadano americano. Así que aprovéchelo. Aprovéchelo. Como dice el dicho, aprovéchelo, Macario, que esto no es diario. Muchos desean, pero no pueden porque son deportados. Démosle la oportunidad que Dios nos ha permitido a nosotros. No seamos egoístas. Si ayer fue por nosotros, hoy es por ellos. Y así hacemos una cadena de unidad en pro de las futuras generaciones. Si Dios le dio la oportunidad de ser ciudadano, de ser residente, es por alguna razón. ¿Y saben cuál es? Esta es la razón. Esta es la razón de tener ahora usted la oportunidad de ejercer su derecho como nicaragüense americano, como nicaragüense norteamericano, estadounidense, de levantar la voz de aquel que lo necesita, de aquel prójimo, no es solamente el que está a su lado en este momento, sino los que saben que están aquí detenidos injustamente, van a ser deportables. Si usted ha estado buscando la razón por la cual Dios lo trajo aquí y le dio la oportunidad de ser residente o ciudadano, lo ha encontrado el porqué en este momento. No permita que mañana Dios le pase la cuenta. Si usted dice ser cristiano, demuéstrelo con hechos y no con palabras. Todos ustedes tengan una feliz tarde. Gracias por atenderme. Gracias por atender y de hacer también, espero y creo rotundamente, de buena fe, que harán de este pedido su pedido también. Y a partir de mañana va usted a comenzar a llamar por teléfono y va también a mandar sus cartas a las direcciones electrónicas que voy a estar compartiendo con ustedes. No dejemos solo a nuestros muchachos. Nuestros muchachos nos necesitan. Y si ellos son nicaragüenses, ellos son patria. Y si ellos son patria y nosotros le ayudamos, juntos tenemos la oportunidad y el gozo de también llamarnos patria y nicaragüenses. Obviamente, repito, cualquier sapo que hemos identificado
no cuente con nuestra ayuda. Si usted está manchado sus manos con sangre, usted tiene que ir ante la justicia. La única forma de yo poder ayudar a un sapo, la única forma de yo ayudar a una persona que ha sido manchada con la sangre inocente de un hermano mío nicaragüense, la única manera de poderle ayudar es llamando la atención a inmigración, llamando la atención al gobierno federal, al Departamento de Justicia y reportarlos para que paguen ante la justicia. Pero por aquellos que quisieron, que soñaron y que hicieron lo posible para liberar a Nicaragua en el contexto de lo sucedido el 18 de abril del 2018, ellos sí valen la pena ayudarlos, porque lo único que hicieron es levantar sus voces. Y ellos necesitan de nuestra ayuda. Que Dios les bendiga. Buenas tardes.